Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El enfrentamiento entre Giovanni Calderón, un abogado conocido por su integridad y trayectoria profesional, y Rodrigo Rettig, activista comunista nefasto y abogado del mal llamado Partido Liberal, fue un intercambio de alto voltaje que dejó en claro las profundas diferencias ideológicas y profesionales entre ambos. Rettig, quien ha respaldado a figuras políticas controversiales como Jaime Navarro, apodado el soldado chileno de Maduro debido a su apoyo al régimen dictatorial venezolano, intentó desafiar a Calderón por haberse retirado de una demanda en la que Rettig tenía intereses personales. Esta demanda, presentada con intenciones políticas, buscaba desacreditar a Calderón, pero el resultado no fue el esperado por el activista comunista. La postura de Rettig de querer vincular a Calderón en un tema que él mismo estaba protagonizando fue un error estratégico que evidenció su inexperiencia en el manejo de situaciones legales de envergadura. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Rodrigo Rettig, por favor. Yo sé que al frente siempre se ponen nerviosos cuando vengo yo porque fundo en razón de evidencia empírica. Es que la ultraderecha son fanfarrones. Aletean mucho, pero a la hora de hacer las cosas no hacen nada. ¡Ay, el weón! ¿Por qué eres un inmigrante jurídicamente, Rodrigo? Oye, ve el portal del Poder Judicial mira, con mi nombre. Que termine, que la gente pueda entender. Si tú te has dado cuenta... De hecho, tú no te defendiste. Fueron tus abogados. No, yo estuve presente en la audiencia. Yo estuve presente en la audiencia. Rodrigo, ya hablaste. Rodrigo, mira. Todo abogado serio en un juicio no se defiende a sí mismo. Partamos por ahí. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Rodrigo, yo sé tú quieres al tiro responderle a Giovanni, pero espérate. Iván Merville le responden a Pablo y después reina con Giovanni. A nuestro televidente, si es que encuentran que ha mejorado en algo Chile después del estallido que estos chiquillos empujaron y el gobierno del presidente Boric. En empleo estamos peor. En seguridad estamos peor. Estamos mejor. En salario estamos peor. En seguridad tenemos... Las tasas escúchame, bajan. En seguridad tenemos 6,5... Las tasas han bajado. 6,5 homicidios... el 2018... ¿Me dejé terminar o no? Claudia, escucha. 6,5... Claudia, escucha Iván, por favor. Pero Claudia, escuchemos Iván. ¿Me escucha, no? Escuchemos Iván, por 2018, favor. 4,5. 2023, 6,2... homicidios casi en 1000 habitantes. Termino de punto. Aumentamos 50%, no mienta. Inmigración desbandada. Calidad de los barrios. Hoy día estuve en el barrio Yungay, donde vive el presidente. Pero destruido, abandonado, sucio. Acceso a vivienda. Tenemos el déficit más grande de la historia. Brecha educacional. Se llenaron la boca con la educación pública de calidad. Lo único que han ganado son ellos con los salarios. La brecha ha aumentado. Déjame. Vamos a la mitad del compromiso de las viviendas. No, Claudia, que termine, por favor. Claudia, con todo respeto. La vivienda que prometió su presidente son 260.000 y hoy día anunció 100.000. Eso no es la mitad. Haga los números y tampoco tiene las 100.000. Pero no es la mitad. Y por último quiero decirlo. Lo más indignante es que este gobierno se llenó la boca y los bolsillos, ¿eh?, como diputado, con la educación pública de calidad. Sí. Y hoy día la brecha ha aumentado. Y el SLEP, que es el Transantiago Cuadrado, que inventaron todos estos chiquillos, con el Nicolás Gatito Izaguirre al mando, digamos, ha sido un desastre completo que tienen los niños jodidos. Entonces, por favor, pregúntale a cualquier chileno si está mejor hoy que antes del estallido. Pregúntale. Ahí está Iván Poduje. A ver, quiero que resuelva. A ver. Claudia, ¿quieres contestarle o...? No, ya, perfecto. Bueno, las cifras dicen... Vamos con la bilateral, muchachos. Giovanni Calderón. Claudia, vea las cifras. Un detallito a la Claudia. Un detallito a la Claudia. Sí, un detallito, solo un detallito. Ella tiene razón en que la tasa de homicidios consumados bajó. Efectivamente bajó un 0,4%, lo que significa...
que de 1.248 víctimas tenemos 82 víctimas menos de homicidio. Pero eso es de un año para otro. De un año para otro, por cierto. De un año para otro. Compara cuando partió el presidente. Ah, no, por cierto, que puedo compararte. Así la tasa en el 2018 era de 4,5. Pero en la pandemia bajó. Y hoy día es de 6,7 igual. Por lo tanto, no, no hay nada nuevo. Más, nada nuevo. Ya. O sea, los homicidios se cometen de noche. Y claro, cuando mayoritariamente. Ya lo vamos a meter, a ver, ya nos vamos a meter en la agenda de seguridad. Rodrigo Reti, por favor. Yo sé que al frente siempre se ponen nerviosos cuando vengo yo porque fundo en razón de evidencia empírica y tengo que hacerme cargo de la pajarería que ha hecho Poduje. El ego está un poquito alto, Rodrigo. Después del estallido, PGU al 90% de los jubilados. Al 90% de los jubilados. Déjame hablar. Sueldo mínimo. Agradezca al presidente Piñera. Octubre 2019, 298.000 pesos. Marzo 2024, 460.000 pesos. Inflación versus sueldo mínimo. Enero 2019, enero del 2024, teníamos más 34% de inflación. Sueldo mínimo de enero del 2019 a enero del 2024, más 59,7%. Sueldo mínimo, no sigue. Remuneraciones reales han crecido un 23,7%. Oye, ¿qué pasó con la seguridad? Después del estallido social. ¿Qué pasó con la seguridad? Con la inmigración. En materia de seguridad podemos discutir. Pero que ahora le quiero hacer cargo del otro. ¿Qué cifra sacó? Ahora hágase cargo de eso. A veces para ganar hay que perder. Y el señor Calderón es muy cándido si piensa que yo lo llevé a un tribunal para ganarle un juicio. El señor Calderón dijo en Twitter. En el siguiente hilo explico por qué esto constituye una injuria penal y cómo es efectivo que no mentí. Esperaré la respuesta del señor Reddick para evitar instancias ulteriores. Fanfarronamente, así como aquí te las traigo, Peter. Ok, Rodrigo, dice después. Ahí tendrás entonces la oportunidad de mostrar tu punto. Queda constancia en este medio, Twitter, miles de vistas, que te di la oportunidad de disculparte por tus injurias. ¿Sí? Saludos. Y finaliza. ¿Le gustaría verme debatir, dice Calderón, en tribunales con este insigne penalista? Lo único malo es que su único patrimonio declarado es su auto. O sea, no tan solo fanfarronea, sino que ningunea. ¿Qué es lo que hice yo? La injuria, que era lo que decía el señor Calderón que yo había cometido, es una acción penal privada. Sí, una acción penal privada, yo no puedo autodenunciarme. El único camino que me quedaba para terminar el estado de incertidumbre en que me ingresó el señor Calderón era efectuar una demanda por jactancia. Y esa demanda por jactancia yo pedía y se obligara al señor Calderón a querellarse como lo dijo a los cuatro vientos. Me permite. Y el señor Calderón abandonó, no llegó. En consecuencia, yo lo que quería dejar patentado, y así quedó patentado, es que la ultraderecha son fanfarrones, aletean mucho, pero a la hora de hacer las cosas no hacen nada. Está acreditado en un proceso penal. Calderón dijo que me iba, si iba a criarse por injurias contra mí y no lo hizo. Yo lo traté de obligar, me ganó, pero no es que me haya ganado un juicio, sino que yo le gané la pulseada de que tú dijiste que te iba a criar contra mí y no lo hiciste. ¿Por qué me ninguneaste? ¿Por qué fanfarroneaste y no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Que eres un ignorante jurídicamente, Rodrigo. Te oye, con ve toda... el portal del Poder Judicial. Mira, con mi nombre. Te escuché con toda atención. Para que la gente pueda entender. Si tú te has dado cuenta... De hecho, no, tú no te defendiste. Fueron tus abogados. No, yo estuve presente en la audiencia. Sí, pero no hablaste un... Yo estuve presente en la audiencia. Rodrigo, ya hablaste. Rodrigo, mira. Todo abogado serio en un juicio... No se defiende a sí mismo. Partamos por ahí. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Sí. Presentaste una demanda donde me identificaste como Guillermo Calderón. Hasta estaba mal identificada mi persona en la demanda. Así. No, es que olvídate. Así en la demanda, Rodrigo Reddick, pusiste unas copias de los tweets. O sea, era una cosa sin razonamiento jurídico. Era verdaderamente vergonzosa. Mira, yo de verdad no quiero exponerte más a ti, porque yo me imagino que tienes familia, ni a tus socios, que me imagino que deben estar indignados. ¿Abandonaste? Yo no abandoné. ¿Abandonaste? Yo llevé el juicio hasta el final. Rodrigo, yo te he escuchado. Perdón. Pero yo te escuché. Se te hizo así. Yo te escuché. No, no se me hizo así. Rodrigo, mira. Rodrigo, cortito. Rodrigo, entiendo una cosa. Entiendo una cosa. Yo llevé el juicio hasta el final. Te condenaron sistemáticamente las costas hasta el final, que la jueza te dijo, cada parte paga sus costas. Pero tú quisiste hacer una notificación y te dijo no. Tiene que notificarlo y te obligó a notificarme. La jueza te obligó a notificarme. Yo seguí el juicio hasta el final y perdiste. Y además, la sentencia, que es una pieza jurídica, felicito a la jueza, te pone en ridículo. Sal de ahí, Rodrigo. Sal de ahí por tu propio bien.
Te lo digo de verdad y te lo digo como una persona. Yo soy una persona, yo soy cristiano, no me gusta humillar a la gente. No, no sigamos en esta situación. Giovanni, el que se humilló fuiste tú, diciendo que iba a hacer algo, aleteando los cuatro vientos, ninguneándome, diciendo que solo tengo un auto y no hiciste lo que dijiste que iba a hacer. Eso es un cagón. Todavía estoy en condición de querellarme en tu contra. Es cagonear. Ya, listo. A ver, solamente hacer. Lo que pasa es que yo creo que la profesión de abogado es una profesión que uno tiene que cuidar. Y la gente, uno tiene que tratar de ser serio. ¿Qué es lo que ocurrió aquí para que la gente lo entienda? Porque no ha entendido nada. Lo que ocurre aquí es que Giovanni Calderón hace un par de declaraciones en Twitter que Rodrigo acaba de mostrar, y Rodrigo asume una institución propiamente civil, del procedimiento civil, como es la jactancia. La jactancia es que yo me jacto de que Gonzalo Feito me debe plata y por lo tanto lo cito a un tribunal a que confiese la deuda respecto de esa plata. Es una institución propia del derecho civil, del procedimiento civil. No es para pedir que una persona que se jacta, supuestamente Giovanni Calderón, se querelle. La institución no está para eso. Y es exactamente lo que dice el fallo, Rodrigo. Sí, el fallo lo que dice es que se confunden, y no tengo aquí el fallo a la mano, pero básicamente dice, y estoy exponiendo hechos, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Lo que dice el fallo es que se confunden materias propias del derecho civil con materias del derecho penal, como es una querella. La jactancia es para materias de derecho de procedimiento civil. Sí, claro. Y aquí se ocupó para que Giovanni se querellara. Cosa que no es seria jurídicamente. Ese es el único punto. Okay, nada más. Muchachos, Giovanni Calderón, con una claridad propia de un abogado curtido en el ámbito judicial, no se dejó intimidar por las acusaciones infundadas de Retig. En lugar de adoptar una posición defensiva, Calderón arremetió contra Retig con argumentos contundentes, señalando que ningún abogado serio se representa a sí mismo en un juicio, lo que dejó a Retig totalmente expuesto como un amateur en la materia. Este comentario, simple pero poderoso, hizo que Retig quedara completamente desarmado, mostrando su falta de comprensión sobre los principios básicos de la representación legal. Además, Calderón enfatizó que su retirada de la demanda fue una decisión táctica basada en el conocimiento legal profundo, desmantelando las acusaciones de Retig y poniendo en evidencia la falta de sustento en su argumento. Para rematar la situación, Calderón recordó públicamente que la Corte falló a su favor en esa misma disputa, lo que dejó a Retig aún más humillado y en ridículo. Este fallo judicial no solo reafirmó la legitimidad de las acciones de Calderón, sino que demostró la incompetencia de Retig en su intento de litigación, al intentar personalizar un conflicto que no pudo sostener en el ámbito judicial. La imagen de Retig, que ya estaba desgastada por su relación con figuras nefastas como Navarro, quedó completamente destruida, confirmando que sus habilidades como abogado no están a la altura de sus pretensiones políticas. En conclusión, este debate expuso de manera clara y directa la diferencia entre un abogado comprometido con la ley, como Giovanni Calderón, y un activista con una agenda política y personal como Rodrigo Retig. Calderón no solo logró defenderse de las acusaciones con solidez y evidencia, sino que también expuso las debilidades y la falta de seriedad del activista comunista en el campo judicial. Al final, Retig, en su intento por desacreditar a Calderón, terminó hundiéndose aún más en el desprestigio, confirmando que su retórica populista y su accionar legal no tienen el peso suficiente para confrontar a verdaderos profesionales del derecho. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.